antes de que las escuchemos. Este fue Diego Armando Maradona el día de hoy en el Estadio Centenario después de que Argentina milagrosamente clasifica la Copa del Mundo. Oiga, pues yo tengo memoria, hermano. Al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Así empezó Maradona y así terminó la conferencia de prensa. Veamos. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Que no creyeron en esta selección. Ahorita lo vamos a ver, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? No, bueno, obviamente está mal. Lo que demuestra, más allá de esta falta de educación que mencionas, es a un tipo muy afectado, porque la selección argentina de fútbol, primero con Basile, pero luego y fundamentalmente por él, fue un caos. Fue un terrible caos que estuvo a punto de quedar eliminada. Entonces, las críticas que se le hayan hecho... son válidas. Son absolutamente válidas. Y aunque hayan sido tendenciosas, son válidas. Son válidas. Por eso hay libertad de opinión. Entonces, que responda así, de esta manera, cuando se obtiene ese relativo éxito, además, lo dices bien, de una forma muy cuestionable, de una forma que va a dar para la polémica, me parece... Rafa, pero además, que lo da como si él hubiera conseguido algo impresionante cuando Basile... se va de la selección argentina, se va con 4 victorias y 4 derrotas. Hoy Maradona termina con 4 victorias y 4 derrotas, pero bueno, tiene la suerte de enfrentar a un equipo uruguayo que no quería saber nada de la calificación. Sí, ya hablaremos del fútbol uruguayo un poco más adelante. Esta es la segunda parte de la conferencia de prensa, de la vulgar conferencia de prensa de Diego Armando Maradona, que tanto enaltece en muchos de este panel, que dicen que ha sido la mejor y extraordinaria persona, como Chirinos. No, es que es un gran jugador en la historia, hay dos, Pelé y Maradona. ¿Como un gran ser humano lo pones tú? No, no, yo lo pongo como un gran jugador. Esta es la realidad de Maradona. Un tipo enfermo, un tipo vulgar, un tipo corriente. Para los que no creyeron en esta selección, para que me trataron a mí como una basura, hoy estamos en el Mundial adentro. Sin ayuda de nadie. Con todos los honores. No diga, pues yo tengo memoria, hermano. Al que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también la tenés adentro. Ya, la verdad, este, no... No, yo te digo, hace la pregunta y un día, sin querer un día hablamos. No, cuando quieras, ¿no se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Yo no creo haberte faltado el respeto. No, yo tampoco te falté el respeto. Sí. Te faltó el respeto. Jamás, es más, me lo estás faltando cuando decís que la tengo adentro. Me parece que es de mal gusto y desubicado, como yo nunca le traté a vos. No, bueno, pero viste, como pediste hablar, yo te contesto. Sí, bueno, ahora viene la pregunta. Se vio un abrazo muy emocionado tuyo con Bilardo. ¿Qué significa ese abrazo? ¿Que van a seguir juntos hasta el Mundial? Que la sigan chupando. Porque, ¿sabés qué? Inventaron todo el tiempo que yo estaba peleado con Bilardo, que no nos veíamos. Estamos todo el día en el predio, muchachos. Si ustedes llaman por teléfono y le dan la información equivocada, es problema de ustedes. Y si después ustedes se quieren intercambiar información tras información y quieren salir antes con el Canal 2, antes del Canal 13 o antes del Canal 11, es un problema de ustedes. Nosotros con Bilardo nunca tuvimos peleado. Lo que pasa es que nosotros tenemos que resolver un montón de cosas. Un montón de cosas que las vamos a resolver ahora que clasificamos. Ya no, bueno. Bueno, qué buen intercambio ahí, ¿no? Creo que eso, no, el periodista ahí se resume bien. Pero es que está muy claro, Rafael. Si yo te critiqué, pero no te critiqué, si claro. No te estoy insultando. No, sí me insultaste. No, pero dice, me insultaste por cómo pediste la palabra y le hice lo otro. No, ahora sí me dejas preguntarte. Pero muy yo mal. Creo que aquí Maradona...
sacó esa furia mal encausada. Sí, ya veía tu, que furia. Lo quieres justificar. No, claro que lo quieres justificar. Pero estoy diciendo que espérame. Todo lo que dice Maradona lo justifica. La furia no es algo bueno. No, que lo saque en su casa, no puede ser públicamente. El entrenador de la selección argentina. ¿Sí? Es el entrenador de la selección argentina. Hay uno de los hombres más importantes. O sea, tienes que ubicarlo en lo que el contexto de que representa a uno de los fútboles más poderosos del planeta. Sí. Y el tipo no puede salir con esas vulgaridades en una conferencia de prensa por haber clasificado al Mundial y por estar en contra de los periodistas. Los periodistas son libres de criticar, porque hay libertad de expresión en el mundo, y en Argentina la hay. Mira, y hay, hay en México. Lo que no tienen son Gerardo, no tienen crítica los futbolistas ni los entrenadores. Le falta inteligencia, porque suponiendo, como él dice, que hubiera habido mala leche de sus críticos, de ciertos críticos, la mejor manera de responderle a tus críticos es, pues pasamos al Mundial. Dice que él de forma incuestionable y sin ayuda de nadie, ¿no es cierto? Con honores. Le regalaron un gol. Con honores. Contra Perú. Y hoy, lo de Uruguay está raro. Además, de Uruguay está raro. Rafa, es para que Grondona agarre, tome la batuta ahora sí, diga, ¿sabes qué? Te largas de esta institución pero si Grondona, hoy. Pero Grondona cuando no peor lo estaba, no lo corrió menos ahorita. Sí, no, no. Exacto. No, lo peor que eso es un cáncer del fútbol. Aunque haya sido un gran futbolista, aunque haya sido lo que tú quieras. Es el problema de idolatría, ¿no? El problema es que lo han puesto en una posición que el tipo se siente, de verdad se siente Dios. Sí. ¿No? Sí, bueno. Entonces, lo que dice, lo que pasa es que es un Dios muy vulgar.